cago, tío. Me han rocado, ¿eh? El mero. Muy buena gente, bienvenidos a otro vídeo de Nos de la Araña. Y este lo voy a comentar en off porque hacía poco viento, ¿vale? No hacía mucho viento, pero lo pilló todo la GoPro. Por lo menos los primeros clips es horrible. Así que voy a ir comentando así un poquillo por encima, más o menos lo que dio el día de sí. Uy. ¿En serio? Joder. Sí que te ha costado, coño. Estas lubinas supuestamente de Bicifactoría, la verdad es que se las ve muy, muy saludables y con buen color, sin golpes, sin... no sé, estamos acostumbrados a ver las lubinas de... bueno, acostumbrados a ver las lubinas de Bicifactoría con pequeñas deformaciones o golpes, pero estas se ven muy sanas y con muy buen color. La verdad es que si se adaptan bien es una muy buena noticia porque hay montones de ellas. Ahora lo que hace falta es que la gente no se las lleve por el simple hecho de que son de Bicifactoría. Aquí decido poner el Black Minnow para probar un poco de rough fishing, pero con más miedo que vergüenza lo llevo a media agua porque la verdad es que no me apetece perderlo probando. Prefiero probar con otro vinilo. Pero la verdad es que, como podréis comprobar, me dio bastante buen resultado, la verdad. No me esperaba tantas picadas al Black Minnow. Aquí, como podéis ver, lo he dejado caer al fondo y rápidamente lo llevo a media agua y ahí lo mantengo. ¡Pinches, cabrón! ¡Ah! Aquí la picada se produjo en caída. O sea, yo creo que no llegó al fondo cuando la atacó. Esto tiene pinta de araña. Araña con la agua abierta. ¿No? ¿Dónde me he equivocado? ¿La dañó, tío? Pues por tal como está empezando la temporada, tiene pinta de que este verano va a ser de arañas a punta pala. Porque yo he cogido unas cuantas y bastante gente me ha comentado que están haciendo muchas capturas de arañas, incluso a surcasting y demás. Así que este verano se prevén oleadas de arañas. ¿Otra? Joder. No. Sí.
Aquí sigue siendo el mismo día, solo que es la otra cara del espigón. Está el agua mucho más tranquila, está limpísima. Es espectacular. Aquí después, ahora editando el vídeo, me he dado cuenta de que la podía haber liado pardísima al no coger la lubina por el grip, como lo estoy haciendo ahora mismo. Porque por no darle la vuelta, para que no se liara más el pachinko, la dejé enganchada, la dejé cogida con la mano. Pero si en ese momento llega a soltarse, llega a caer fuera de la sacadera, se lleva el grip y entonces ya es cuando la liamos del todo. Y aquí la verdad es que no sabría decir si esta lubina es de Piscifactoría o no. Aquí me río porque es una pena, porque la GoPro es que es una mierda grabando de lejos. Pero la lubina que hizo el ataque me fue siguiendo hasta el mismo filo de la piedra, pero no se ve. En este clip, pues, más de lo mismo. No se ve, pero la lubina me viene siguiendo casi desde donde lancé. Y ahora, cuando hago zoom, se aprecian las ondas de seguimiento. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es lo que viene ahora. Mira, pedazo de sepia ahí. Esa sepia la tengo grabada más veces, pero es que no se ve, es que ahí es donde mejor se ve. La tengo grabada por lo menos tres veces en tres piedras diferentes. Fue moviéndose durante todo el día de piedra a piedra, tomando el sol. Hola. Y aquí, aprovechando que me estoy cagando en la hostia, os quiero decir una cosa muy, muy, muy importante, ¿vale? Y es que os suscribáis. Tío, que es gratis. Que el botón está ahí abajo, que, ¿sabes? Aquí ahora mismo estamos parados. Va, le da, pa. Y me haces un favor enorme, tío. Gracias. No entiendo cómo tirar. ¿La aguja? ¿Sabes?